¿Cómo están? El día de hoy haremos un video no diferente, pero tampoco algo común aquí. Será de qué dice la Biblia sobre los dinosaurios. ¿Sí existían? ¿Qué? ¿Sonic de hielo? ¿Estás dudando de nosotros? No, espera. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, son de hielo, está dudando de nuestra existencia. ¿Qué? Sí, así. Sí, monitos. Baryonyx Walker y yo nunca he dudado de su existencia. Bueno, empecemos. Este video sí será muy interesante. Más vale. Bueno. Menciones. Muy bien, aquí tenemos la más clara que podría ser un dinosaurio. A Behemoth, en el libro de Job 40:15-24. Puse 41. A ver, su descripción es así. He aquí Behemoth, el cual yo hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí, ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor está en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los tendones de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Es el principio de las obras de Dios. Solo el que lo hizo puede hacer que se acerque a él su espada. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de los lotos, en lo oculto de las cañas y del pantano. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, si el río se desborda, no se alarma. Confiado está, aunque el Jordán se arroje contra su boca. ¿Lo atrapará alguno cuando sus ojos vigilan? ¿Horadará su nariz la ¡Ay, no puede ser! Era la última palabra. Me estaba saliendo muy bien. ¡Trampa! ¿Horadará su nariz la trampa? Bueno, esa es la descripción que da la Biblia. Las opciones que tenemos: un brachiosaurus, apatosaurio, un mamenchisaurio, diplodocus, parasaurolophus, triceratops, patagotitán. Este es uno de los más posibles. Este no es tan famoso, pero no necesariamente tiene que ser algún dinosaurio famoso. Pero lo que tenemos claro es que es un herbívoro. Y además, este es el dinosaurio más grande que se ha descubierto. Así que podría ser este. Según su descripción, se oye muy grande. Podría ser el patagotitán. También tenemos al sinoceratops. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a una pregunta que muchos se van a preguntar. ¿Cuándo existieron los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios, sí sabemos que en algún momento existieron, pero exactamente no sabemos cuándo. Hay dos teorías. La primera es la brecha, y que se encuentra en Génesis 1 y Génesis 2. Entre esos dos capítulos está posiblemente los dinosaurios, porque ahí hay una brecha, un tiempo, porque dice que la tierra estaba desordenada y oscura, pero nunca dice que no había nada, así que no podemos descartar eso.
Entonces ahí existieron los dinosaurios. Y cuando en Génesis no sé qué, cayó el diablo, ese fue como un meteorito y ahí se extinguieron los dinosaurios. O la segunda es que siempre hayan estado ahí. Siempre hayan estado ahí hasta los eventos de Noé. Que en el arca solo pusieron a dos animales de su especie. Como dos leones, uno macho y hembra. Dos elefantes, macho y hembra. Así. Pero los dinosaurios eran demasiado grandes para ese arca. Así que no pudieron entrar. Así que estos, al no poder entrar, fueron asesinados por el propio agua. Y los peces fueron su única compañía, además de los dinosaurios. ¡Ah, María! ¡Eso lo entiendo! ¡Qué festín! ¿Por qué los Baryonyx que estuvieron ahí no aprovecharon? No lo sé, Baryonyx, pero bueno. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado y ¡feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! Miren, no habrá ni video mañana ni el 25. Pero bueno. Y ustedes entienden por qué, porque son las dos navidades. Bueno, les deseo muy feliz Navidad, amigos. Adiós. Muy bien, ya está todo listo para mañana. ¡Woohoo! Baryonyx, ¿por qué tienes un cupcake de pudín de higos ahí si ni nos gustan? Era de beta y se me quedó aquí pegado. Bueno, oigan, miren, estamos grabando. ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡La Navidad! ¡Feliz Navidad, amigos! Espero que se la pasen muy bien mañana. Que abran sus regalos, que les gusten. También que su cena esté muy rica, que disfruten en familia, que quemen muchos cohetes. Y que se la pasen muy bien. También que desayunen tamales el 25 de diciembre, que se la pasen muy bien. Así que, ¡feliz Navidad, amigos! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, eso! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!